Seguiremos atentos a ese caso, por supuesto. Vamos a seguir hablando de noticias relacionadas con el ámbito judicial. Fíjese que durante esta jornada se dio a conocer lo que es un nuevo sistema que busca mejorar la rapidez y el correcto seguimiento de casos policiales. Estamos hablando de una bitácora web que se implementó en la Fiscalía. La plataforma busca potenciar las comunicaciones de los fiscales con las policías, minimizando los tiempos de acción y aspirando a aumentar la transparencia y eficiencia del trabajo. Un instrumento que permitirá mantener respaldo y registro de instrucciones emanadas desde el Ministerio Público, favoreciendo la labor de prevención y persecución de delitos. Sumado a esto, el ingreso de datos permitirá una georreferenciación para analizar en tiempo real la contingencia de los delitos en forma más localizada. En la zona ya hay 700 carabineros capacitados en esta nueva plataforma, para lo cual hay 1.500 cuentas, de manera tal de que el personal uniformado pueda acceder a esta nueva bitácora web. Sobre esta iniciativa hablamos con la jefa de la séptima zona, revisemos sus declaraciones. Es un instrumento que permite, además del respaldo y el registro de las instrucciones con la oportunidad en que se reciben y que se entregan, también me permite liberar a los carabineros cuando específicamente tenemos procedimientos con detenidos. Así que es muy hábil y además en la georreferenciación que nos va a permitir analizar en tiempo real cuál es la contingencia delictual que tenemos en sectores y en forma más localizada.